15 de abril de 1931. Mientras los 23 millones y medio de españoles regresan esperanzados a la normalidad, Alfonso XIII vive en Francia su primer día de exilio. La noche anterior, después de renunciar a la corona, el rey abandonó el Palacio Real en dirección a Cartagena. De ahí ha salido en barco rumbo a Marsella. No volverá a pisar tierra española. El gobierno provisional, consciente de las expectativas creadas por el cambio de régimen, anuncia enseguida que se propone transformar el Estado para hacerlo más moderno, laico y democrático. El presidente Alcalá Zamora hace ante las cámaras su diagnóstico. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. Al día siguiente de la proclamación de la República, se publicó un decreto en la Gaceta de Madrid que anunciaba que el Comité Político de la República había tomado el poder adoptando el título de Gobierno Provisional de la República con plenos poderes. Dicho decreto establecería el marco legal en España desde la proclamación de la República hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931. El decreto consta de seis artículos. En el primero se estipula que el Gobierno tendrá plenos poderes y ante la inexistencia de poder legislativo que pueda controlarlo, se sujetará a las normas jurídicas que se establecen en el decreto. Quedaba claro que una vez elegidas las Cortes constituyentes, el Gobierno sometería su actuación a la sanción de las mismas y declinaría ante ellas sus poderes. En el segundo, establece el propósito de someter a juicio los asuntos que quedaron pendientes en las Cortes tras el golpe de Primo de Rivera de 1923 y se constituye una comisión en cada ministerio para la revisión legislativa de todo lo realizado durante la dictadura. Los artículos tercero, cuarto y quinto contienen una declaración provisional de derechos. En el tercero, el Gobierno reconoce la libertad de creencias y culto. En el cuarto, la libertad individual y los derechos ciudadanos. Y en el quinto, el derecho de propiedad. En consecuencia, no podrá ser expropiada sino por causa de utilidad pública y previa a la indemnización correspondiente. El artículo sexto faculta al Gobierno para suspender temporalmente los derechos ciudadanos reconocidos en el artículo cuarto, aunque deberá argumentarlo ante las Cortes Constituyentes. El Gobierno justificaba este artículo por el deber de defender la República de sus posibles enemigos. Este artículo dejaba la puerta abierta a la suspensión de algunos derechos, como los de reunión o manifestación, para las opciones políticas y sindicales contrarias a la República, como los monárquicos, los anarquistas y los comunistas. El mismo día 15 se publicaba otro decreto donde se nombraba Niceto Alcalá Zamora como presidente del gobierno, asumiendo las funciones de jefe de Estado, como las que realizaba Alfonso XIII, y también se nombraba a los ministros del gobierno provisional. El gobierno recogía en su composición diferentes tendencias políticas y sociales, monárquicos, burgueses conservadores y católicos, dirigentes sindicales, pero predominaban los de la pequeña burguesía profesionales y funcionarios dotados de un marcado talante reformista y dispuestos a cometer un ambicioso plan de transformaciones políticas y de modernización de los aparatos del Estado. Estaba compuesto por dos representantes de, de Derecha Liberal Republicana, Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, que ocuparían la presidencia y la cartera de gobernación. Dos del Partido Republicano Radical, Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio que ocuparían las carteras de Estado y de Comunicaciones. Dos del Partido Republicano Radical Socialista, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, que ocuparían las carteras de Fomento e Instrucción Pública y Bellas Artes. Tres socialistas, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos e Indalecio Caprieto, que ocuparían las carteras de Trabajo, Justicia y Hacienda. Un representante de Acción Republicana, Manuel Azaña, que ocuparía la cartera de Guerra. Otro de la Organización Republicana Gallega Autónoma, Santiago Casares Quiroga, que ocuparía la cartera de Marina, y otro de Acción Catalana, Luis Nicolau Dalwell, que ocuparía la cartera de Economía. La presidencia del gobierno fue atribuida por unanimidad a Alcalá Zamora. Tal elección se justificaba por razón de su preparación jurídica, de su conocimiento de la administración, de su experiencia política y sobre todo de su significación moderada que podía tranquilizar a determinados sectores sociales y atraer a otros a la república haciéndolos ver que la república implicaba un cambio revolucionario de carácter político pero sin que ello supusiera una modificación radical del sistema social pero la elección de Alcalá Zamora era también el deseo de cerrar el paso a las pretensiones de Lerroux a la presidencia la mayor dificultad que presentó la formación del Gobierno fue el acoplamiento de la Rus. Nadie se fiaba de él, de su moralidad, de su competencia, de sus amigos. En una palabra era el garbanzo negro. Sin embargo, gozaba de gran popularidad. Se consideró que el Ministerio de Estado era lo más oportuno e inofensivo para el propio Gobierno.